6 y 30 de la mañana y les cuento que no escuchamos el reloj. Voy más cogida de la tarde que un berraco, un aguacero que, mejor dicho, donde me toque este pelo se me encrespa. Llegamos al trabajo. Hoy vamos a estar en un hospital y nos toca empacar todo lo que es contenido de manera que no le entre polvito. Les chismoseo que hoy me tocó trabajar con Romeo. Y si ustedes me preguntan, a mí me fascina, a mí me encanta. Siento que el tiempo se me va volando cuando me toca estar con él. Él me enseñó a hacer estos contenedores y por eso es que me quedan tan bonitos. Salimos a la hora del almuerzo, nos comimos dos sanduchitos porque en realidad no nos dio tiempo de nada y miren pues a Romeo como corta esas paredes. Tiene un pulso divino y es supremamente derechito. Ya luego nos fuimos a poner este papel en el piso y por acá pues me le robé un besito. Yo me sentía muy contenta porque estaba con él. Cubrimos carpeta y ya, nos vamos para la casa porque estamos muy destruidas y salimos con Hambre ni el berraco, pero estos paisajes de por aquí lo enamoran. Ya llegando a la casa, le tocó arrastrarme porque ya no daba más. Chao.